Hey, your wheel bearing shot. Pull over. Creo que es de 19, ¿no? Oh, sí, cierto. Lo que más me encanta del Acura RSX es la cantidad de espacio que te da para meter las cosas adentro. Especialmente si tienes viajes largos y estás solo, pues se me hace perfecto. Tengo comida, ropa, la compu, unas luces de eclipse, las flechas del Evo que vamos a ir a playas a reconstruir. Y les quise dar un... ¿cómo se dice? Update en español. Pues un video yendo a Tijuana, ya que hay un show que se llama Extreme Fest y pues fuimos invitados, vamos a ir con el equipo de Carbonetics y vamos a ver qué tal está la calidad de carros ahí, así que me encanta este carro, la verdad, como uso diario. Es el carro que siempre me animo a manejarlo a cualquier lugar y sinceramente los recomiendo. Un carro fácil de mantener, un carro fácil de manejar, un carro que no es tan veloz, pero al fin del día si es deportivo y si es muy divertido de manejar, especialmente si tiene, si es de 6 velocidades, es el Type S. Y las partes son muy accesibles, muy baratas comparadas a los Mitsubishi. Vamos a los Mitsubishi abandonados, así los lavé y también le terminé quitando la pieza de carbón de en medio. En mi opinión se ven muy bonitas, especialmente con las micas europeas, súper raras de ver, y con sus piezas de carbón, como ya saben, me encanta. Desafortunadamente el rile de la bomba de gasolina no funciona ahorita y un poco de alambreo se le requiere para echarlo a andar, así que se vendrá muy pronto ya que regresamos de Tijuana. Aquí tenemos al 3000 GTB R4 que pierde la presión de gasolina cuando lo apagamos. Aún corre, no pueden activarse los turbos ya que empieza que como a fallar, ¿no? Entonces no sé muy bien qué es lo que tiene, pero mínimo le echamos a andar y le falta muy poco para que quede al 100%. Se viene contenido muy chido con esos carros muy pronto y hay que los echar a andar, nada más que sí son muy especiales y a veces requieren un poco de atención, así que no es nada que no podamos hacer y estoy muy emocionado. Pero bueno, vámonos en el Hondita hacia Tijuana y vamos a ver qué onda con el show de Extreme Fest. Bueno, traigo a la cámara conmigo, pero es el siguiente día aquí en Tijuana y nos quedamos atorados ya que no entran las velocidades en el RSX. Le acabamos de hacer el clutch y pues aquí andamos arrumbaditos. Así que déjenme salir afuera a ver qué onda. Creo que vamos a tener que pedir una grúa. Bueno, aquí estamos atorados cerca del río de Tijuana. Empezó a llover y las calles se ponen horribles. El agua me llegaba hasta el topecillo ahí y no sé por qué, cuando le di la vuelta, empezó a fallar el clutch y no meten las revoluciones. ¿Qué crees que sea? El dios de los autos vino por él. Se lo acaba de llevar. ¿Qué? Pues están puestos. Sí, sí se mueve todo. Está todo bien. Uf, DSM. Se te mira aquí atrás, ¿no? Eagle Talon bumper. Andamos repetiendo el carro. Bueno, es una situación donde tengo que tener mucha precaución y enfocarme en manejar. Así que ahorita que lleguemos, volvemos a grabar. Oh no. ¿Y ahora qué? Ahorita la arreglamos de otro lado.
se empieza. Solo 4 puntos y agarran. ¿Es ilegal esto o qué? ¡Felipe! Llévatelo. Mi caballo. Estás todo. ¿Y por qué? Nada más con el Felipe a ver qué onda. ¿La primera? Primera. Aquí estamos el siguiente día, no voy a mentirles, sí me siento un poquito agüitado ya que desperté y realicé que mi carro estaba pues quebrado y desafortunadamente es mi única forma de transporte aquí en Tijuana y ahorita no tengo nada. Aquí tenemos un 3G de casa al lado y vamos a ir al show de Extreme Fest. La verdad está lloviendo, no sé qué tanto carro haya, sí sé que es subterráneo, pero aquí lo voy a documentar y ojalá lo del RCX no sea nada grave y nos podamos divertir hoy. Aunque pasen las cosas así, todo pasa por algo y no hay que agüitarse. Sigue adelante. Calfais. What's up? What's good morning? What's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a hacerle los ojitos para detener la pizza. ¿Pero si lo van a manejar así? No, ¿verdad? No. Es imposible. No way. Calfais, no prende. Not good. La pila no está dando. ¿Vale? Le falta spark, ¿no? Sí. O gasolina. No, traigo es chispa. No, pero... Estoy seguro que es chispa. Que un inyector no esté inyectando. O que todos los inyectores no estén inyectando. Huele mucho a Volta. Entonces están inyectando. Está fallando el Supra, no quiere prender. Como que se le metió agua a los cilindros o trae algún tipo de falla eléctrica. Así que a ver qué pasa. Del Carlos aquí, Evolution. ¿Qué show? Se siente. A ver, dale. Damn, it's close, but no. No, you're good. Vamos. Thank you.
wheel bearing shot. Pull over. Damn, something happened to that. Creo que es de 19, ¿no? Oh, sí, cierto. Nada. Al autosol. Está floja. ¿Dónde sí? Sí, sí gira. Ya quedó el Supra, ahora sí, vámonos. Del campo es. GSX, el único en el show, y otro RSX tipo S. Se me hace bien extraño verlos juntos, pero igual Rines XXR 527, supongo que no lo baja por cuestión de los baches, pero si lo baja el fitment quedaría mucho más apretado. Tiene los estribos laterales, un chorro de carcomanías, asiento Sparco, cofre Curvy versión 2 híbrida, motor 4G63 bien hecho, FP manifold, turbo FP, tiene barra, catchcan Greddy, válvula de alivio HKS, pipa de intercooler, batería chica, aeromotor, regulador de gasolina, tiene intake manifold. Está bien hechito el carrito, está bien cuidado. Bien cuidadito, bien resarada. Piezas de fibra, trae turbo, interior súper limpio.
vuelta al que sigue. Esto va mejorando cada vez más. Vamos mejorando y vamos a darle.